y es el ingreso a la Villa Panamericana del expresidente Martín Vizcarra. Me parece una barbaridad. La Villa Panamericana está a cargo de Salud. Yo, la verdad, invoco a Salud a que expulse de la Villa Panamericana al señor Martín Vizcarra. Al señor Ernesto Bustamante, al doctor Pichi, ¿qué cosa es lo que ha dicho este sujeto? Que al señor Vizcarra lo expulsen, lo voten de Villa Panamericana, porque desde su valoración, él ha sido un mal presidente, ha trabajado mal en la pandemia y ha llevado, dice, a la muerte a muchas personas. Habría que contabilizar cuánta gente se murió el tiempo en el que él y otros hacían campaña contra las vacunas, porque uno podría también decir y atribuirle ahí una buena parte a estos que claramente son unos miserables. No, Vizcarra nos puede o no gustar. Puede estar de pronto tratando de sacarle rédito político a esto porque ya sabemos cómo actúa políticamente. Pero si va a un centro de salud, se hace un triaje, se evalúa y se determina que necesita atención médica, más allá de que no nos guste, pues tienen que brindársela. Para eso existe el personal de salud pública, independientemente a la condición de la persona que llega. Pero lo que ha dicho este señor Bustamante es un acto vil que solo puede provenir de gente insana. Y digo insana en términos no físicos, sino en términos, por supuesto, éticos y morales. Si siguiéramos el razonamiento tan miserable, mezquino, vil, ruin, de un personaje de esta naturaleza, que no solo apesta a pichi, sino a otras cosas, uno tendría que empezar por el propio entorno del señor, ¿no? A su líder, al señor Alberto Fujimori, ¿qué habría que hacerle entonces por todas las tropelías que cometió durante tantos años, sostenido, por supuesto, por una corrupción que él hizo la regla? Entonces, se dan cuenta ustedes cuál es el nivel de la política, no solo en términos de su evidente mediocridad, como usted evidencia aquí, sino la manera perversa, cómo razona alguien que dice ser científico.